Buenos días, crauleros, crauleras. Vamos hoy con un vídeo de montaje y es que gracias a RC Pro vamos a poder hoy montar el nuevo Vanquish VS410 Fenix. Lo haremos con un vídeo de pequeños time-lapse y me iré parando en puntos donde crea yo importante dar información. Aún así, abajo en comentarios, cualquier duda que tengáis, vosotros preguntad y yo siempre que puedo, ya sabéis que respondo vuestras preguntas. Antes de empezar el montaje, recordad que abajo en descripción os dejo el link a RC Pro, que son distribuidores oficiales en nuestro país. Y ahora sí, ¡vamos! 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 Hemos acabado el eje delantero, ya lo tenemos acabado. Tiene un muy buen tacto. El montaje es bastante sencillo. Los pórticos son solo de dos engranajes metálicos, está muy bien. Y otro detalle de estos ejes que os quería enseñar. Fijaros, aquí tenemos el trasero. Hemos empezado ahora con el eje trasero. Aún siendo de plástico, y fijaros que los plásticos son muy duros, esto no flexa para nada. Llevan los nervios estos de aquí. Aparte tenemos mucho grueso de plástico. Además lleva estos tubitos de cobre y ya os los enseñé el día del unboxing. Van aquí dentro, por aquí va el cojinete y luego va el eje que va hasta la corona. Que esto hace que haga realmente el eje muy, muy, muy fuerte. Luego fijaros, por ejemplo, aquí tenemos el piñón de la corona, la punta de la cardán, digamos. Aquí viene la cardán y este es el piñón que engranará con esta corona. Ya la tenemos engrasada. Fijaros que no engrasamos demasiado. Pero bueno, eso ya lo he explicado alguna vez. No me quiero poner muy pesado. Lo que sí quería enseñar es, por ejemplo, fijaros el grueso. A ver si la cámara enfoca bien. Fijaros el grueso del plástico. Todo esto es plástico macizo. O sea, que tiene un peso considerable. Y realmente estos ejes están muy, muy bien hechos. Y luego tiene estos dos puentes que irán aquí. Y encajan perfectos como un guante. Es una pasada. O sea, los ejes muy bien. Os enseño, por ejemplo,
Estos son los engranajes metálicos de los pórticos. Fijaros el ancho de los engranajes. Muy bien, realmente aquí Vanquish, mucha calidad. Tema del montaje que os tenga que comentar, realmente no me he liado en nada. Más que nada, tener sobre todo en cuenta las medidas de los cojinetes, que ahí sí que ha habido un momento que me he liado. En el tema de los pórticos, cuando montéis los cojinetes aquí dentro, fijaros bien la medida. Si tenéis un pie de rey a mano, casi que mejor. Yo me he liado en uno. He tenido que quitar uno porque era en el otro lado. Pero bueno, aparte de eso, todo bastante sencillo. Y repito, sobre todo me han gustado las calidades. El delantero ya lo tenemos montado. Tiene un tacto genial. Vamos a seguir. Bueno, aquí os dejo un dato que para muchos será interesante, sobre todo para los más trialeros. El peso de los ejes, de hecho, es que estaba montándolos y el peso me ha sorprendido bastante, aún siendo de plásticos. Tenemos aquí el eje trasero. Si os fijáis, se va a 198, casi 200 gramos, el trasero. Pero es que el delantero se nos va a los 230 gramos. Realmente es un peso bastante, bastante considerable para ser unos ejes de plástico. Ahí los tenéis los dos en 429. Bueno, vamos a seguir. Era un dato que creo, ya he dicho, para los más trialeros os pueda interesar. Y es que realmente, ahora mismo, estos ejes, todo y siendo de plástico, me han sorprendido muchísimo. Segundo paso terminado, ya tenemos el chasis listo. Y esto sí que es realmente un VS410 tal cual lo conocemos, igual que en el Pro, igual que en el Ultra. El chasis sí que no he sabido ver ninguna diferencia, yo diría que es exactamente lo mismo. Incluso la posición donde va a ir el motor, que esto es lo que protege el motor, diría que es exactamente lo mismo. Seguimos montando y vamos viendo, pero lo que es el chasis es el VS410 tal cual lo conocemos hasta el momento. Respecto al montaje, pues no tiene muchos líos, o sea, es ir colocando todos los accesorios en las guías.
Eso sí, me encanta que los tornillos sean gordotes. Eso da mucha seguridad a la hora de apretar el plástico. Realmente es un plástico muy duro y que el tornillo tenga la cabeza gorda, pues da mucha seguridad a la hora de apretar. Estamos a medio montaje de la transmisión, como veis, aún no la hemos acabado, vamos por la mitad más o menos. Llevo todo el montaje diciendo que es todo muy fácil y que no hay problemas. Bien, cuando lleguéis a la trani, prestad bastante atención. Vamos a ver, no hay equivocaciones en las instrucciones, al menos yo no he encontrado ninguna equivocación, pero sí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los pines estos. Hay pines de 8 milímetros y otros pines, como veis aquí, de 10 milímetros. Los pines no son todos de la misma medida, eso tenemos que ir con cuidado. Y en esta parte de aquí, sobre todo, la página 12, especial, atención, porque no es del todo fácil. ¿Vale? Tenemos transmisiones, o sea, tenemos engranajes de diferentes medidas, ahí nos marcan los dientes, pero no vienen grabados como en otras marcas, que a veces te vienen grabados los dientes de cada piñón, no vienen grabados. Así que especial atención, igualmente en los ejes. En estos tres ejes de aquí, recordad, pensad que en este de aquí tiene que salir este pin de aquí hacia afuera, que es donde irá la cardán. Y como veis, aquí tenemos dos pasadores donde irán las horquillas. Uno será para el dick y el otro será para el overdrive. Así que esta trani es bastante compleja y aquí sí que tenemos que tener, bueno, que tenemos que prestar bastante atención en el montaje, de la trani. Vamos a seguir. Veo que me lo va a poner difícil.
tenemos la trani acabada y realmente es un espectáculo montar esta trani. Es muy compleja, no es difícil porque realmente las instrucciones no viene ninguna equivocación, ningún error ni nada. Simplemente son muchos pasos y no nos podemos saltar ninguno. Es de agradecer que todos los cojinetes prácticamente sean de la misma medida. De hecho, solo hay dos medidas de cojinetes en toda la transmisión, si no ya hubiera sido una auténtica locura. Y si veis aquí todo el mecanismo donde tenemos para variar el overdrive, y esto es la función del DIC. Y ya os digo, es muy complejo, pero los acabados son brutales. Si os fijáis en el detalle, lleva una goma a modo de guardapolvos para que no entre suciedad dentro. Eso es un detallazo y la verdad es que queda muy bien, tanto en un lado como en otro. Fijaros, llevan unas gomas donde la biela queda resguardada todo el rato y no va a entrar suciedad. Muy guapo, muy chulo. Realmente me ha gustado mucho. No se parece en nada a las otras versiones de Vanquish que he montado. La parte de aquí, lógicamente, sí. Pero cuando llegamos a esto de aquí, realmente la complejidad es una auténtica obra de ingeniería. Bravo, un aplauso para los de Vanquish. Porque realmente aquí, en el montaje este, he podido disfrutar muchísimo. Es complejo, pero bueno, a veces nos gusta que nos lo pongan difícil. Y realmente me ha gustado y lo he podido disfrutar mucho. Vamos a seguir. Ya tenemos los amortiguadores montados y sí es verdad que una vez acabado el tacto es bastante bueno, el tacto no es malo, pero durante el montaje me he dado cuenta de que los materiales dejan un poquito que desear y sin duda no es tan acorde con el resto del Vanquish. Aquí creo que han recortado un poquito de presupuesto en el tema de las suspensiones, y es que estaba claro que por algún sitio tenían que recortar. Sin duda ha sido en la suspensión. Ya digo, una vez acabado el tacto no es malo, ¿eh? O sea, son unos amortiguadores que seguramente al uso y en rendimiento irán bastante bien. Pero sí es verdad que en materiales no es lo mismo. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos acabado los links del Vanquish Phoenix y son unos links que el tema metal me gusta mucho, es un metal macizo que pesa, lleva la rosca en la misma pieza, es solo de una pieza, no es una rosca añadida,
Pero hay una cosa que no me gusta de estos links, lo comenté el día del unboxing, y es que estas cabezas, el tema del plástico, es un plástico muy blando, es un plástico de plastilina, que cuando los montas por primera vez hace mucha gracia y parece que tengan que ir muy bien, pero el problema es que llegan a darse y a coger juego, y después de unas cuantas salidas la bola queda bailando en la cabeza de plástico, dentro de la cabeza de plástico. Es tan blando que llega a estirarse. Bien, ya os digo, comenté el día del unboxing diciendo que no sé si habían cambiado el compuesto y lo habían solucionado. No, me ha dado la impresión ahora montándolos que el compuesto es el mismo compuesto blandito que seguramente dentro de unas salidas habrá que cambiar. A ver, no es un problema para criticar demasiado y la solución es fácil y barata, pero bueno, aquí hay que decirlo todo. Ya tenemos el conjunto del Vanquish VS410 Fenix acabado, al menos lo básico para hacernos una idea de cómo es, y la verdad es que me ha encantado muchísimo la Tranny nueva de Vanquish, una pasada. Me han gustado mucho estos ejes, la verdad es que los veo muy currados, muy estudiados y muy bien hechos. Pero sí es verdad que Vanquish, como dijimos en el unboxing, ha querido entrar en una gama de precios algo más barata y se notan un poquito los recortes respecto a sus otras versiones como el Pro, el Ultra, como he dicho, en los amortiguadores, por ejemplo, y se notan también los recortes en los cardanes, que son de plástico, aunque de muy buena calidad, con punta metálica, eso sí. Por lo demás, tenemos un chasis VS410 de Vanquish, que sabemos lo bien que va y el reparto de pesos fenomenal que tiene. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, hasta la próxima.